Bueno, después de estar tocando ya como ya casi 50 años, lo haría otra vez, pero mejor. Me ha encontrado con mucha gente interesante, muchos héroes míos. Ha tocado con Tito Puente, Eric Palmieri. La banda de Machito, con Jaco Pastorius, con Buddy Shaw, con Freddie Hubbard, con Chet Baker, con Kirk Lightsey, con McCoy Tyner, Archie Shepp, Rashid Ali, Don Byron, mucha gente, mucha gente. Tengo una. La suerte mía grabando y tocando con esa gente era bien. Bueno, estoy agradecido de poder compartir con tanta gente en mi vida. Y bueno, seguirá hasta la muerte. En mi barrio, en el Bronx, había muchos percusionistas por el área. Y cada vez que oía una conga iba corriendo para la conga, para ver quién estaba tocando y aceptar oír. Me fascinaba mucho y llegué a conocer todos los amigos que tocaban y cada uno de ellos me enseñaron cositas hasta que yo, finalmente mi padre me compró una conga. Porque antes yo buscaba trabajos y no tenía una conga, tenía que ir por todo el barrio buscando una conga que me presten para tocar el bolo. Y mi padre me dijo, mira, un día para mi cumple, dice, tengo una conga para ti, toma, para que tú no tengas que estar buscando por todos lados. Y no. Sí, me hizo igual con la trompeta también. Yo no tenía trompeta, estaba aprendiendo en la escuela con una que me prestaban y finalmente me compró una. Y pasaba en todos los techos de los edificios tocando rumba, en los parques, en Parque Central, en New York City, tocando en Brooklyn, en todos los lugares tocamos. Llevamos la conga por todos lados. Son parte de mi alma, los dos. Sí. Empecé con la trompeta, después me recogí la conga en la calle y están conmigo más de 50 años. Bueno, primero encontré fama aquí. La fama que me trajo la película Calle 54 de Fernando Trueba. Bueno, cuando vine para España por primera vez, no conocía a nadie. Y ya la gente me conocía en la calle, por toda España. Y era impresionante, me tocó mucho y decidí en quedarme aquí, averiguar la situación, que cómo voy a hacer esta fama que tengo aquí en España, trabajar para mí. Y ha funcionado bastante bien. Ha sido mi casa, el clamor es desde que llegué. Cuando vine para España por primera vez, tenía un poco choque tratando de formar un grupo aquí, porque no podía formar un grupo rítmicamente correcto, porque todo el mundo tenía que enseñarle cómo va la clave y cómo van las cosas. Y
se iluminaban cuando aprendieron las cosas que le enseñé, pero no lo mantenían, they didn't do their homework, you know. Me molestaba porque cuando me sentaba a tocar la conga se ponían nerviosos. Y con Alain y Caramelo y Kiki, bueno, puedo sentarme a tocar cómodamente, totalmente. Estoy en casa con ellos, me siento muy en casa. Ritmáticamente con ellos hay muchas cosas en común que compartimos y viene del corazón. No tengo que explicar la clave porque está ahí claritamente. Espero grabar un disco nuevo con ellos, a ver cómo va. Este año los nominaron para el Grammy con el disco del Comando. Y si tenemos suerte, ganamos la próxima. Vamos a ver. Bueno, mira, conocí a Jerry, como se puede decir, gracias a Dios. Tuve el honor de conocerlo en el Café Berlín, en la sala Café Berlín, en una jam session. Yo estaba tocando como cada domingo y esa jam session tenía mucho voltaje, mucha atmósfera. Y en una de esas de tantos músicos que aparecían por ahí, me viene la encargada del sitio y me dice: Caramelo, ¿sabes quién está sentado ahí? Jerry González. Digo, coño, no joda, el maestro está sentado ahí. Venga, vamos a el próximo tema, vamos a dedicárselo a él. Y bueno, yo marco cuatro y en eso que ya estoy tocando y cuando lo voy a presentar, ya veo que Jerry está encima de la tarima y digo, coño, es verdad que cuando un músico es de verdad, no hace falta ni llamarlo. Ya con lo que él siente ya es bastante. Y entonces, bueno, ahí se creó un clima impresionante, una sabrosura, una cosa estelarísima. Y bueno, nos dimos unos abrazos, coño, qué rico, esto es lo que a mí me hace falta, no sé qué. Y entonces dice, bueno, tenemos que hacer un grupo, no sé qué cosa. Pero bueno, por circunstancias de la vida, él estaba ya trabajando con una gente y estaba haciendo sus cositas, pero no era lo que realmente él quería, que era esa timba con esa cosa del Caribe, con ese toque de jazz, todo en general. Y entonces, bueno, ahí fue donde él dijo, espérate, yo necesito a Caramelo y a Kiki. Entonces nos localizó a Kiki y a Alain. Entonces nos localizó y bueno, y ahí comenzamos a trabajar juntos. Parecía que nos conocíamos de toda la vida. Entonces, bueno, hemos estado viajando por el mundo, haciendo cosas interesantes, ganando premios. Y la verdad es que si hay algo lindo que me pueda haber pasado es haber conocido a Jerry González. Fue tremendo porque fue una cosa bien natural, bien de la música, ¿no? El resultado de la música, el resultado de lo que buscamos nosotros los músicos, el resultado de la comunicación, y él encontró eso allí en ese momento y viceversa, nosotros con él también. Y bueno, él tenía una banda que estaba trabajando ya acá en Europa y eso, pero aquello parece que fue, ese día fue la chispa que encendió y nos unió de verdad para empezar como músico del cuarteto Jerry González. Y bueno, ya más adelante fue el Comando de la Clave. Pues yo conocí a Jerry de verlo, antes lo veía en el Berlín, tocaba mucho en el Berlín. Y la verdad que yo empecé en el grupo haciendo una suplencia, porque el que tocaba era Piraña, Israel Suárez. Y fue justo aquí, en el Clamores. Fue justo aquí en el Clamores, la primera vez que yo toqué con Jerry. Me llamaron así, oye, ven para acá que el Piraña no puede. Y yo dije, bueno, ¿y qué vamos a tocar? Que nada, tú ven para acá. Y llegué aquí y me dijo, estuve aquí, catá, para la rumba. Y ya, y empecé a tocar con ella, empecé ese día así medio así, no sabía, no me enteraba de nada, un poco así, hasta que ya, bueno, con Alain había tocado ya y con Caramelo ya, y más nos conocía un poco. Jerry no, primera vez que tocaba esa vez, ¿no? Y bueno, ya ahí empecé a entender, ¿no?, la cosa y a aprenderme los temas y me quedé en el grupo. Y ahora es un placer tocar con un grande, tan grande así, un hombre que tiene un currículum y ha tocado con los mejores y todavía está, todavía
Todavía estando guerra, sí. Thank you.
hay candela siempre. Este grupo tiene candela, pero fuertemente. Y cuando estamos a tope, en forma, olvídate. Tumbamos a cualquiera. Comando de la Clave son unos personajes que encontré en Madrid. Son tres cubanos que son mis hermanos. Carmelo, es una fiera, fiera. Caramelo toca, a veces tengo que decirle, no toque, no tiene que tocar tanto. Porque cuando suelta, suelta un cañón. Kiki es confiable, la tierra ahí, tirando la marcha sin fallar. Alain Pérez, bajista y cantante de primera clase. ¿Quién es peor? ¿Quién es más golfo? No, yo. El psicólogo lo necesita Caramelo. El mejor de los cuatro soy yo, porque soy el más loco y realmente el más loco es el que siempre tiene más iniciativa, el que está pendiente de todo lo malo que pueda estar pasando por debajo, por al lado, por detrás. Y el peor de los cuatro soy yo. Caramelo es la candela. Sí. No, nosotros tenemos ahí agua y de vez en cuando lo apagamos, nada, pero sabroso, sabroso, en mejor sentido de la palabra, en mejor sentido de la palabra. ¿Quién es el peor de los cuatro? Ay, el peor de los cuatro, como siempre, el técnico de sonido. La Clave, el guabancó, la rumba, el bebop. No, esas son las cosas que están en mi sangre. Siempre es muy abierto, espontáneo, a dar lugar, dando lugar a la creación de cada cual. Él, yo creo que es uno de los músicos que más comparte lo que sería el jazz, ¿me entiendes? Lo que sería el jazz, la creación. Eso justifica que sea jazz, que sea que improvisemos, que nos comuniquemos, que en un momento haya una ruptura, pero que pum, que te caes y te levantas y sigue y la armonía crece y aparece un motivo distinto dentro de la canción. Y eso pasa en los conciertos con Jerry. Siempre estamos a la expectativa, tú sabes, y al mismo tiempo en la conexión esa espiritual para ver qué acontece. El secreto de los comandos de la Clave está en la ruptura de todo lo que es un patrón, una medida. Nosotros, por lo general, estamos tocando pensando siempre en lo que el otro te quiere decir el otro. Entonces nosotros tenemos una transmisión ritmática que cuando menos te lo espera, los cuatro a la vez hacemos rapatapatapa, copás, que son cosas que hay que tener un sentido rítmico, porque está bien claro que la música es ritmo, melodía y armonía. Y si no tiene ritmo, no hay nada de nada. Nosotros somos uno de los pocos grupos que esas cosas las fusionamos en el acto del vivo, ¿no? Del en vivo en el concierto, ¿no? No son cosas que están ensayadas. Son cosas que realmente surgen cuando alguien tiene el sentimiento del otro y viceversa. Jerry me ha dado afecto, amistad, me ha dado sabiduría, madurez, me ha dado, me ha confirmado, es una confirmación más de todo lo que siento yo desde niño por la música, es la respuesta del amor y el cariño y el respeto que yo siento por la música y Jerry tiene experiencia. Son los años
y eso pesa, ¿me entiendes? Y bueno, yo soy más joven, pero asimilo eso y lo respeto y a mí me sirve. Es una escuela, ¿me entiendes? Una escuela y con eso seguimos. Es una confirmación. Jerry es un grande, entre los grandes. Es algo especial. Es uno de los grandes cracks de la música del jazz y del jazz latino. Es decir, porque Jerry tiene de congo y tiene de carabalí, lo que quiere decir que es lo mismo te toca una rumba que te toca un bebop. Entonces, pocos como Dizzy Gillespie, y vamos a contarlo ahora con la mano, pero en este caso Jerry, que ha aprendido de Dizzy, de McCoy, de Pastorius, de Kenny Kirlan, de Palmieri, aporta lo más grande que a un músico le puede llegar, ¿no? Es una aportación impresionante. En dos palabras, monstruo. Esto es uno de los grupos donde más te puedes partir de la risa, donde más tú te ríes. La verdad que esto, tú vienes a una gira con nosotros y te tienes que comprar un cuerpo nuevo porque se te revienta todo de tanta risa. Pues nosotros nos estamos riendo de que nos levantamos guau, 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 ya desde lo que dijo el otro, que a lo mejor no sabes ni lo que dijo, pero ya te está riendo porque intuyes de que sea muy cómico. Entonces, hasta esa sabrosura, más allá de lo normal, nosotros tenemos. Yo creo que podemos hacer una competencia, a ver qué grupo se ríe más que el de nosotros, sinceramente. Y todos nosotros nos cuidamos, nos queremos y siempre estamos ahí, somos una familia. Vaya, yo voy a esperar, ¿no? Atención.
de drummers, Kiki Ferrer, la batería. Alain Pérez en el bajo. El maestro Jerry González. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Que viva la música.